Así lo hemos dicho siempre. El apruebo es una opción que une a Chile. El apruebo es la opción que nos va a entregar la posibilidad concreta de tener cambios para todos y todas, sin discriminaciones, sin exclusiones como los que tiene hoy día la actual Constitución. Por eso es que quiero valorar y agradecer esta actividad, saludarla, muy contenta de haber partido esta mañana de septiembre del mes de la patria, ¿cierto?, con una cueca aquí en París con Londres, donde hemos estado trabajando, desde donde hemos llevado la campaña durante todo esto, este tiempo, estas semanas, iba a decir todos estos meses, pero en realidad ha sido un mes de campaña y ha sido muy, pero muy intenso. Les quiero decir... cargar para cuidar la batería. Ah, bueno, Siri dice que tiene que cuidar la batería, así que voy a terminar rápidamente. Y les voy a decir que de verdad tenemos la convicción de que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, de que hemos trabajado todo lo que hemos podido para avanzar en sumar nuevas voluntades para esta campaña tan importante que va a definir el futuro de nuestro país. Por eso agradecemos todo el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes. Hoy vamos a abrir la última casa de las más de 2 millones de casas que recorrimos a lo largo de todo Chile, ahora en un ratito más. Y además en la tarde vamos a tener nuestro gran cierre de campaña, donde los esperamos a todos y todas aquí en la Alameda con Santa Rosa. Así que nos vamos a ver en un ratito más, porque hemos enfrentado esta campaña con alegría, hemos enfrentado esta campaña con convicción y con la fuerza de la historia que nos antecede. Porque si llegamos hoy día hasta aquí, es porque otros lucharon antes para recuperar la democracia. Es porque otros y otras trabajaron antes también por fortalecerla. Y hoy día estamos en un paso decisivo. Así que compañeros y compañeras, amigos y amigas, este 4 de septiembre, este domingo, a defender los votos. Si no se han inscrito como apoderados y apoderadas, por favor háganlo, súmense. Tenemos que ser miles a lo largo de todo el país defendiendo los votos en cada mesa que se levante para poder establecer el sufragio. Así que a votar, a participar. Les hago esta invitación a votar apruebo y el 4 de septiembre vamos a ganar. Muchas gracias y con alegría seguimos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias. Don Arturo, vicepresidente del Partido Socialista, dirigente.